Bueno, Martín, explica'ns què has sentit en titularitat, partit important, bona actuació, què has sentit? Pues he estat molt contenta, molt agraïda per la confiança i res, a seguir treballant per tenir més oportunitats com aquesta. Com et sents en aquesta temporada que des de l'inici se t'està donant aquesta confiança per ser en dinàmica del primer equip? Bueno, pues molt agraïda, com acabo de dir, m'entrenant cada dia amb les millors, amb el primer equip i aprofitant les oportunitats que em donin i donar-ho tot amb el filial. Hola Martina, jo et volia preguntar què estàs aprenent o què creus que aprendràs en un futur entrenant amb les millors centrals del món com poden ser Irene Paredes i Martí Leva? Bueno, pues són les meves referents, són les meves ídoles i entrenar cada dia amb elles pues em fixo molt amb els seus perfils, com filtren les pilotes i la veritat que és un aprenentatge diari. Hola Martina. Qui t'ha dit en Jonathan i qui t'ha dit la Mavi minuts abans de començar el partit? Res, que ho fes com ho estava fent sempre, que aniria molt bé i que qualsevol cosa que li duqués a ella. Una pregunta, Martina. Se t'ha escapat allò per mig metre, com aquell qui diu, el primer gol. No sé si t'ha fet una mica de ràbia en el moment no poder marcar. Sí, m'ha fet ràbia, però bueno, la jugada ha acabat amb un gol de la Salma, llavors cap problema, feliç igualment. Gracias. Moltes gràcies. Com has vist el partit de hoy i com afrontats el resto de la temporada? Bueno, ha sido un buen partido, hemos competido bien. Lástima el gol que nos meten al final, pero bueno, creo que sí que ha sido un buen partido, hemos generado ocasiones, hemos metido goles y a seguir. Salma, podríamos decir que premio a la insistencia después de una primera parte donde lo has intentado como la que más y has obtenido el gol en la segunda. Sí, me he entretenido mucho con el balón en los pies y es lo que he pensado cuando me metí en el vestuario y bueno, que la siguiente definir rápido, pensar rápido y por suerte ha entrado el gol, así que contenta. Salma, te quería preguntar por la dupla con Ona, por esa banda izquierda que os habéis compenetrado muy bien. ¿Cómo te sientes jugando con ella y qué valoración haces de esa dupla? Yo me siento muy cómoda, somos jugadoras que tanto podemos recibir, nos podemos intercambiar en ese espacio de amplitud o jugar por dentro y creo que qué bueno que hacemos buena dupla. Salma, ahora que se ha sorteado el grupo de la Champions, ¿qué opinas del formato? ¿Crees que se debería cambiar? ¿El formato? Sí, de las previas. No sé. Hoy volvías, acostumbraba a verte arriba en la tribuna mirando a tus compañeras, hoy te he vuelto a ver correr. ¿Te ha faltado un poco de chispa? ¿Te falta un poquito? ¿Alguna vez te hemos visto un poquito lenta? Has tenido dos ocasiones o tres muy claras, pero ¿faltaba eso? Sí, sí me ha faltado un poco de chispa. Vengo de esa lesión y bueno, tengo que seguir trabajando para encontrarme mejor en campo. Aún queda mucho que sacar y nada, seguir por este camino y pronto volver a encontrarme en las mejores condiciones. ¿Estabas contenta? Sí, muy contenta de volver. Yo estaba contento desde el minuto 64, ha habido unos cuantos cambios. ¿Funcionáis distinto cuando Patri está en medio, cuando Alexia? Ya sé que es cosa mía, que el míster piensa distinto. No sé cómo lo vivís vosotras. Bueno, al final cada jugadora es distinta, distintos perfiles, piensan distinto. Cada una es lo que nos hace especial, que tenemos nuestra manera de jugar. Creo que todas las jugadoras estamos a un gran nivel y ahí se ve en el campo. Hola Salma, hoy has tenido la titularidad después de esa lesión. Te vas con el golpe, sin haber comentado que has estado silenta los últimos tramos del área. Pero te hemos visto cómoda con el balón y con las jugadas. ¿Cómo te sientes tú y cómo te has sentido en el partido de hoy? Yo me he sentido bien. Pues después de la lesión volver con una titularidad, he sentido cómoda, sumar minutos, coger ritmo. Es lo que dices tú, el punto este de la chispa que me ha podido faltar. Pero esto es así, partido a partido y a seguir en esta línea.